Hola minuteros y minuteras, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy, como leyeron en el título, les traigo la Primor Box de este mes de julio. Sí, hemos cambiado la presentación del canal, ya estamos haciéndonos pro, ya tenemos saludo personalizado. Antes de empezar, recordarle que si es la primera vez que estás pasando por este canal, no olvides echarle un vistazo a los videos anteriores y por supuesto si te interesa alguno de estos temas que tocamos por aquí, que es bastante variado, o sea, hablamos de todo un poco. No olvides suscribirte al canal, que es totalmente gratuito, en el botoncito que está por ahí abajo, y regalarme un like en todos los videos que veas, así como compartir, comentar, seguirme en mis redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, empezamos con lo que trae la cajita de este mes y decirles que esta vez sí que no tenía idea de lo que traía, excepto el spoiler que hicieron como cada mes en la página de Primor Box. Así que vamos a empezar precisamente con el spoiler, que decirles que como no daba más detalles en la página, pues yo no sabía lo que era, pensaba que era un serum realmente. Pero no, es un tratamiento antiarrugas y demás y demás. Es de esta marca de aquí, es Expert SOS. Y nada, pone tratamiento de una semana. Esto pone que es un vial de 5 mililitros y el coste de 4 viales de 10 mililitros, o sea, 4 botecitos que son el doble de esto, nos costaría 48,90. Entonces esto pues parece que es un tratamiento bastante caro. Nos pone aquí que es un tratamiento de choque de las arrugas, de expresión. Los beneficios: reduce la profundidad de las arrugas hasta un 23% en 7 días. Acción antipolución moderna, retarda la aparición de las líneas de expresión, acción antirradicalia, previene el daño del ADN celular, previene el fotoenvejecimiento cutáneo, previene la aparición de manchas de la piel. Modo de empleo, bueno, nos da aquí las instrucciones, etcétera, etcétera. Yo esto lo tengo que leer bien a fondo, aunque estoy viendo que viene en inglés o así, pero bueno, el botecito está que así, pero no viene lleno, viene como por aquí. O sea, 5 mililitros. Tengo que estar leyendo bien todo lo que pone y tal, porque no estoy segura de que lo pueda usar yo. No sé si viene por edades y tal, como las cremas, pero bueno, no sé. Yo que todavía no llego a los 30, tendría que leerlo bien. No vaya a ser que debes de evitar lo que haga sea acelerar. Entonces, pues nada, lo veo, sí, bien, pequeñito, bueno, un tratamiento de una semana, no está mal para venir aquí y al parecer el coste es bastante caro de este producto. Vamos a seguir con lo siguiente y es... sí, eso mismo, es que ya esto lo saben en todos lados. Otra mascarilla de esta marca, o sea, ya llevamos tres. Últimamente, en las últimas Primor Box, se han hecho bastante repetitivas en algunos artículos y uno de ellos es este. Llevamos tres mascarillas de esta marca, pero el mes anterior todavía, o sea, hace 4 meses atrás, nos vino una mascarilla de la marca Nivea, que de hecho se las estuve sorteando por aquí por el canal en un sorteo que hice. Y bueno, ya llevamos tres Primor Box que nos viene de esta marca en concreto. Son diferentes porque una era de carbón, la otra era en rosa, que no sé qué tenía de más y demás. Y bueno, esta es de otra. Pin pomelo extract pone. Entonces vamos a ver esta. Como saben, el costo es de 1,99 estas mascarillas. Pone: te ayuda a controlar el exceso de sebo, formulación con extracto de pomelo rosa y manteca de karité. Ayuda a limpiar profundamente y nutrir tu piel. Ingredientes activos: kaolín. Puede eliminar los aceites y la suciedad de la piel. Extracto de árbol de té. Limpia la piel de virus y bacterias gracias a sus efectos antivirales y antibacterianos. Extracto de pomelo rosado. En fin, nada, una mascarilla. Yo sé que ahora en verano viene muy bien para nutrir la piel, para limpiarla, para muchísimas cosas, pero ya es que llevamos 4 mascarillas y no sé yo, se está haciendo muy repetitivo en algunos productos. Y en otros productos que se está haciendo repetitivo, y lo vamos a ver ya mismo, es en estos champús de formato pequeño, que suelen costar, ya saben, 1,99, 2,50 como mucho en esta zona del Primor. Y bueno, en este caso es la marca Redken. La verdad es que no la conocía, pero parece ser bastante cara, porque aquí nos pone que un formato de 300 mililitros cuesta unos 24,75. Este es de 75 mililitros, ya habíamos dicho antes que bueno, para probar estos shampoos, a ver si nos sienta bien, si luego nos podemos comprar el formato grande porque nos ha gustado y tal, pues funcional, además para llevar de viaje.
lo hemos dicho ya un montón de veces porque es que ya nos han venido varios shampoos, aunque de diferentes marcas, pues en estos formatos y tal y cual. Pero bueno, ya les digo, esto también es un producto bastante repetitivo en las Primor Box últimamente. Seguimos con lo siguiente. Esta espuma de aquí es una, pone espuma sublime en crema. Es de la marca Giorgi. Esta marca la verdad suele ser bastante buena. El formato está normal, no es ni grande ni tampoco formato muestra. Es de unos 67 mililitros. Y vamos a ver qué nos pone. Es una espuma en crema ideal para pelos rizados, que elimina el encrespamiento y proporciona rizos hidratados definidos y elásticos. El formato de 150 mililitros cuesta 2,99 y este es de 67 mililitros. Este es menos de la mitad, o sea que este, no sé, costará un euro. Pues más de lo mismo de estos de la zona de ya saben cuál. Pero bueno, tampoco es un formato que se vea tan pequeño como otros y creo que puede cundir bastante. Lo que es para rizos, y yo no sé porque yo el pelo rizo no lo tengo, y esto es un problema que veo en la Primor Box, que por ejemplo en la caja de suscripción, que yo no tengo, pero una vez estuve a punto de suscribirme, rellené el cuestionario y tal, la de Yo Soy Venus te pone un cuestionario a la hora de suscribirte con tus preferencias, tu tipo de pelo, tu tipo de piel, etcétera, etcétera, para mandarte una caja más personalizada. Y en esta, como que es todo así random, es para todo el mundo, lo que te tocó, y da igual lo que tengas. Y entonces nada, pues este es para pelo rizo. Y pues ya está. El que tenga pelo rizo le sirvió, y el que no, pues yo qué sé. Entonces, nada, pero bueno, el producto como tal lo veo bien, como les decía, de la marca Giorgi, que no está nada mal. Pero bueno, claro, este formato, pues tanto para llevar de viaje, que es más de lo mismo, o incluso para llevar en el bolso y retocarte por ahí el peinado, pues funcional, no está nada mal. Vamos a seguir, ya saltamos a la siguiente página, y con este producto de aquí que pone Botanical Slimmer 3 Stick Valley Cosmetic. Es este producto de aquí. Viene en un sobre y trae como que tres sobrecitos dentro, como con un polvo. Por lo que estuve leyendo, es uno de estos que sustituye las comidas, uno de estos para adelgazar y tal. Pone adelgazar con un producto vegano, con ingredientes naturales y con sabor a cacao. Es posible. Podrás perder hasta 5 kilos en 2 meses. Botanical Slimmer será tu complemento ideal para tu dieta. Te ayudará a alcanzar tus metas más rápido. Modo de empleo: toma 3 sticks al día, 15 minutos antes de cada una de las principales comidas. Tomar con mucha agua. Del formato de 84 sticks cuesta 24,95. Este es un formato de un día. Bueno, en un día no creo que hacemos nada tomando esto, pero lo podemos probar a ver qué tal. Aunque sinceramente yo soy de las que prefiere comerse una pizza que sustituirla por los batidos estos. Pero bueno, se puede probar y nunca se sabe. De todas formas, es lo dicho, es solo para probarlo, solo para un día. Y luego, pues si ves qué tal, como en un día no vas a resolver nada, pues vas y te compras la caja de 84 sticks. Lo siguiente que tenemos aquí, y en Primor también ha sido repetitivo con todos estos temas de diferentes maneras, se preocupa mucho por nuestra higiene bucal, es otro formato tipo viaje de un colutorio. Ya tuvimos uno una vez de la marca Colgate. Este es de Listerine, cuidado total. También hemos tenido pastas de dientes aquí, como 2 o 3 ya nos han venido, o sea que se preocupan muchísimo porque mantengamos nuestra sonrisa bella. Bueno, nada, estos colutorios, yo no soy de usar colutorios porque realmente es muy raro, pero no soy capaz de aguantarlo mucho tiempo en mi boca. Me empieza a picar un montón, a arder, a escocer. Pero bueno, funcional, más de lo mismo. Para llevar de viaje, incluso para llevar en el bolso, porque tiene unos 95 mililitros, no pesa mucho, es así pequeñito. Entonces, para llevar en el bolso, hay personas que incluso se llevan el cepillo de dientes, se llevan pasta de dientes para cepillarse en el trabajo, se hacen comidas en el trabajo y tal y cual. Y bueno, mira, tienes el colutorio pequeñito para que ya completes tu rutina del todo. Así que nada, funcional, sí. Repetitivo también. Y lo último que tenemos es un desodorante en spray cero de la marca Bavaria, de 200 mililitros. Este sí es un formato normal, por fin un formato normal, algo diferente. No nos había venido ningún desodorante hasta ahora en la Primor Box, y vamos a ver qué nos pone. Su precio es de 2,49. Dice que protege de la sudoración eficazmente durante 48 horas.
Formulado sin sales de aluminio ni alcohol. Está muy bien, a mí me gustan los desodorantes sin alcohol, la verdad. Especialmente indicado para pieles sensibles, también es importante. Además contiene activo prebiótico que ayuda a proteger la microbiota dérmica y a estimular las defensas de la piel. En fin, un desodorante cero alcohol con sus cositas y demás. Bueno, realmente de la marca Bavaria nunca había tenido ningún desodorante, así que efectivamente lo estaré probando más adelante en cuanto se me termine el que estoy usando. ¿Qué les tengo que decir de esta Premium Box? Bueno, a ver, como siempre, resultado da, son 10,99. Hay productos que valen más. Hay otros que nada, que la suma de todos al final va a ser más de 10,99. Vas a tener la posibilidad de probar productos que nada, que si te vas al Primor igual los vas a poder probar. 1,99 te compras estos botecitos pequeños y ya está. Pero bueno, es la ilusión de que te llegue a casa, de que no sabes lo que viene, yo qué sé, y de que es verdad que hay otras Primor Box que han venido cosas muy guay. Echo en falta que hasta ahora, en todos esos meses, no ha venido una sola máscara de pestaña. Nunca ha venido una máscara de pestaña. Ya podían haber mandado la, me parece que se llama la Colosal de Maybelline, esa nueva que están anunciando en la tele. Los sueños, sueños son. Nunca han mandado un colorete, nunca han mandado un bronceador. Creo que se están ahí haciendo un bucle en lo mismo, con lo mismo. Las muestras de shampoo, las pastas dentales, los colutorios ahí, las mascarillas, por favor. Creo que hemos entrado en un bucle ahí, que hay muchas cosas que se están haciendo repetitivas, aunque dentro del mismo concepto sean diferentes o de diferente marca o lo que sea, se están haciendo repetitivas. Y hay muchas cosas, tantas cosas que se venden en Primor, pero tantas, tantas cosas, incluso accesorios o lo que sea, que pudiesen mandar. Y creo que hemos caído en bucle hace como 3, 4 meses con muchísimas cosas que se están repitiendo. Entonces nada, a esperar al del mes que viene a ver con qué nos sorprende. Realmente esta, en comparación con la del mes pasado que estuvimos viendo que venían nada más que, lo único que valía la pena era el labial, que todavía no lo he probado porque ya les dije que no era mi tono y demás. Pero bueno, en cuanto a precio comparado con el de la caja y tal, el labial, porque lo demás todo eran puras muestrecillas y cosillas que yo qué sé, que no era para tirar al cohete. Nada, que más adelante, y sé que se los dije en el anterior de la Primor Box, quiero seleccionar y hacer un video específico de lo mejor que nos ha venido en las diferentes Primor Box que hemos tenido a día de hoy, de las cosas que he probado, porque hay otras que aún no he probado, así que más adelante vamos a estar haciendo ese video. Así que ve desde ahora suscribiéndote al canal, que es totalmente gratuito, y dándole a la campanita para que te enteres cuando suba ese u otros videos, que ya sabes que aquí estamos subiendo constantemente videos de los temas que aparezcan, que estén de moda, que se nos ocurran, etcétera, etcétera. Regálame un like en este y en todos los videos que veas. Comparte, comenta, déjame de abajo tu comentario, qué te ha parecido la Primor Box este mes. Déjame tu comentario en los demás videos que veas. Sígueme en mis redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok. Y espero el próximo video en el cual tendremos más y mejor.